Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde el Teatro Javier Perianes Granero, lugar habitual de nuestra banda de música. Aquí nos hemos citado con Gloria Castilla para hablar precisamente de eso, de música, pero no solo de música, porque es una chica muy polivalente y como irán comprobando a medida que vayamos desarrollando esta entrevista, pues nos adentraremos en el mundo de la memoria histórica, de la arqueología, de la educación, en fin, va a dar mucho de sí, así que yo les aconsejo que se queden ahí detrás de la pantalla y disfruten de la entrevista que les ofrecemos hoy en Onda Minera RTV Nerva. Gloria Castilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, muchas gracias por recibirme y por darme el gusto de tener esta entrevista. Estoy perfectamente. Bueno, claro que sí. Y además, bueno, el detonante ha sido porque eres la primera mujer en hacerte cargo de la dirección de la banda de música en más de 135 años de historia, que se dice pronto, ¿eh? Pero como estamos, dicen, y es verdad, es constatable, en el siglo de las mujeres, hemos dicho, hoy nos vamos al teatro y hablamos con la primera mujer que se va a hacer cargo, que ya de hecho se está haciendo cargo de la dirección de la banda de música. Ojo, que no primera mujer en dirigir la banda de música de Nerva, porque si la memoria no me falla, y no sé si tú estabas en la banda de música por aquel entonces, fue Marta Silva la que, no recuerdo, perdón, el año, pero fue la primera mujer en dirigir la banda de música de Nerva junto a Julio Jurado, creo que era un Santa Cecilia, lo hizo en Nerva y en Río Tinto, pero ahora la memoria me falla y no recuerdo. ¿Me ayudas tú? Creo ¿Tú lo que recuerdas? ¿Estabas en la banda de música ya tú? Sí, 2009 quizá, o 2000, era una época de bastante esplendor de la banda y yo me acuerdo que Marta, tenemos fotos en, en el local de la banda de ella, que sí que es cierto que es muy buena directora y estuvo colaborando con nosotros. Sí, bueno, pues desde aquí le mandamos un saludo a Marta, que está en Málaga, en el Conservatorio de Málaga, impartiendo clases y que próximamente va a ser mamá. Felicidades, Marta. Bueno, Gloria, ¿tú cómo llegas a la dirección de la banda? Porque obviamente estamos hablando de pesos pesados que la han dirigido de aquí para atrás, Fernando Lepe, bueno, Pompeyo ya es historia, pero de pleistoceno, pero Fernando Lepe, Julio Agustín Jurado Silva, de décadas, y ahora de repente llegas tú. ¿Esto cómo se produce? ¿Tú te ofreces, te lo ofrecen? Fue un cúmulo de circunstancias que lo posibilitaron, es decir, la casuística pues fue la que es y yo llegué aquí pues con la mejor de mis intenciones. De hecho, yo llegué a nos remontamos a que yo cuando empecé mis estudios en el Conservatorio Elemental aquí en Manuel Rojas de Nerva, pues yo, mi madre cuando íbamos a los conciertos me preguntaba, Gloria, ¿tú qué instrumento te gusta? Y yo decía, no, yo quiero ser el que mueve el palito, sí, el no, que no mueve me digas, el palito. Ya, porque ya, entonces sí. Sí, el palito. Y bueno, conforme fueron avanzando los cursos, yo fui tocando el clarinete, me apunté a la banda, evidentemente, y yo pues tenía muchísimas ganas de hacer dirección de orquesta en Málaga. De hecho, me presenté en dos ocasiones la superé con creces, pero por ciertas circunstancias pues no pudo ser, pero no obstante, pues yo seguí luchando, hice mi superior de clarinete, y por supuesto, en mi superior de clarinete yo estudié 2 años de dirección. Por lo que bueno, pues ahí estaba todavía forjándose lo que a mí me gustaba de esta profesión, que es, pues bueno, mostrar a todos los músicos cómo queremos hacer algo y hacerlo. Sí, sí, sí. Y a la banda, pues yo también continuaba ensayando y demás, y una vez que se retiró Julio, pues quedó Rafael, que era su director, al que le agradecemos pues toda su alegría por estar en la escuela, por haber trabajado con nosotros, por darnos a todos nosotros pues una educación en la escuela, que por cierto ahora está parada y hablaremos después. Y por una serie de circunstancias pues se elige que yo, pues como profesional de la música, pues qué mejor que continuar los caminos que otras personalidades pues han ido forjando. Bueno, cierto, porque es que no lo hemos comentado, pero Gloria, además de ser graduada en Historia por la Universidad de Córdoba, es máster universitario en investigación musical por la Universidad Internacional de Valencia. Entonces, bueno, eso imagino que habrá tenido su peso, ¿no? A la hora de decirte, oye, ¿tú te atreves? Claro que sí, todo también empezó porque yo estuve haciendo el máster este de investigación musical y yo estuve investigando sobre el conocidísimo, archiconocido Paso Doble de Nerva,
Y bueno, también estuvimos con los jóvenes universitarios, no sé si recordamos una entrevista sí, que nos hizo Onda Minera. Ahora hablaremos de eso, sí. Bueno, sí. Pues estuve digitalizando unas partituras y le dije, oye, Rafael, ¿me puedes dejar? Rafael sin problema, me dejó que la escuchásemos, sobre todo porque no sabíamos cómo sonaba, evidentemente. Y bueno, pues por ahí ya me fui metiendo en el mundillo, se decidió que podíamos crear un grupo de dirección, mientras que, pues eso, y... Sí. Y nada, todo muy bien, muy contenta, yo estoy... O sea que lo de la batuta viene de muy atrás, fíjate sí. Que yo te iba a preguntar, oye, tú cuando estabas, porque no sé si tuviste a Fernando Lepe, ¿no? No. A Julio, ¿no? A Julio. Julio ha sido tu director, ¿no? Siempre. Te iba a preguntar, oye, Julio, tú cuando tocabas el clarinete en la banda de música y veías a Julio ahí con la batuta, ¿ya te veías tú? Y obviamente pues sí, te veías, ¿no? Porque si me has dicho que esto ya venía desde sí. Muy atrás... Es que yo quería ser siempre directora de banda o de orquesta, yo cuando vengo a los ensayos siento que es lo mío. Se puede decir, bueno, pues yo es que voy a trabajar y nada. No, yo vengo aquí con una ilusión, una gana, me vengo 2 horas antes para colocar todos los papeles, me encanta organizar las partituras, disfruto cada minuto del ensayo, lo vivo. Oye, ¿tú crees que esto se ha normalizado? Quiero decir, el hecho de que una mujer, sea la directora de una banda de música de un pueblo con la tradición cultural, artística, el nombre que tiene Nerva. Es que si se ha normalizado. ¿Se ha normalizado? ¿Tú crees que la sociedad? Yo creo que sí, ¿no? Porque esto hace décadas era impensable, desde luego, ver a una mujer dirigiendo una banda, ¿no? Yo creo que... Ha costado, desde luego, sí. ¿Eh? La sociedad va avanzando y en pleno siglo XXI ya es inaceptable que podamos poner más en valor la figura del hombre que la mujer, porque realmente ya estamos viendo que los dos somos perfectamente capaces y somos perfectamente hábiles para desempeñar cualquier puesto de trabajo, ya sea de dirección, lo que sea. Entonces, sin embargo, todavía queda ahí presente esa mentalidad retrógrada que puede quizás chocar con que se vea una mujer quizás tan joven dirigiendo la banda, pero yo, entre mis compañeros, estamos todos súper contentos, sí. Trabajamos en equipo y fíjate tú que la banda es intergeneracional, es sí, decir, tenemos, edad, claro, sí. Desde Claudia, Gonzalo, que son pues nuestros músicos más pequeños, a nivel de edad, porque luego son muy grandes en otras facetas, sí, sí. Y Juan, que es uno de los más veteranos. Sí, ¿no? Veterano. ¿Cuál es el pulso actual de la banda de música de Nerva? ¿Tú cómo te la has encontrado? ¿Cómo estáis trabajando? Pues estamos trabajando a nivel musical. Se intenta, en la medida de lo posible, crear repertorio nuevo. Ajá. Crear repertorio del siglo XXI. Por ejemplo, ahora estamos trabajando música y vino, por ejemplo, sí. que fue compuesta en el 2016. Lo vamos a trabajar para el concierto de la Villa. Por ejemplo, tenemos ahora un certamen para punta, sí. Que, bueno, os invito a todos los que estáis viendo esta entrevista. ¿Cuándo va a ser? ¿Fecha, hora? 23 de julio en Punta Umbría, vale. Sobre las 8 de la tarde. ¿Dónde? ¿Sitio? En el teatro de Punta Umbría. Estupendo. Se hará un pasacalle del Ayuntamiento al teatro y allí nos vemos también. ¿Estáis trabajando en repertorio nuevo? Eso, estamos trabajando en repertorio nuevo. Vamos a llevar una serie de obras a ese certamen, como puede ser Ole Contrabandista, Lord Tulamor, ahora hablamos de ello. Y bueno, una súper conocidísima que es la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero Fifth Mambo, es decir, ajá. Se ha arreglado para que sea un poco más veraniega. Y bueno, estamos trabajando en el camino del progreso musical y sobre todo con mira a que el año que viene pues nos podamos presentar algún concurso certamen. Sí. A mí me encantaría que el año que viene pudiésemos participar en el certamen de Chauchina, por ejemplo, sí. Pues sería fantástico. No sé hasta qué punto podremos enfrentarnos nosotros a esa casuística, pero nos encantaría. Bueno, y además con el nombre de Nerva, ¿no? Claro. Bueno, eso tiene que tener mucha presión también, ¿no? Es un arma de doble filo, ¿no? Sí. Es una garantía, pero también es una presión, ¿no? Yo creo que los músicos aprenden de mí, yo aprendo de ellos siempre y creo que si sigue habiendo estas ganas que va habiendo, que se nota, que está palpable, pues yo creo que se pueden conseguir esto y todas las cosas que puedan venir. ¿Tú con qué género musical te sientes más a gusto? Pues me hace mucha ilusión que me preguntes esto porque realmente yo medito siempre mucho los programas, me gusta dedicarle tiempo a pensar sobre qué quiero que transmitir, que quiero que los músicos sientan que realmente a ellos les gusta lo que está tocando. Entonces, yo llego al ensayo, doy una partitura. ¿Os está gustando?
os gusta, queréis llevarla al concierto, eso es. Con si me dicen, música. Mira, no, es horrenda, pues ya está, no pasa nada. O mira, no, yo creo que es demasiado difícil, pues bueno, estamos aquí para aprender. Mi género favorito, que creo que también es muy beneficioso para esta banda, es la música como regional. Ajá. Es decir, en el concierto de Santa Cecilia, por ejemplo, sí, tocamos La Boda de Luis Alonso, sí, tocamos Castilla de Albéniz, que Castilla fue una pasada porque sí, es que era complicadísima y estuvieron a tope ahí ensayando, y yo súper orgullosa. Tocamos también Las Leandras y todo muy regional, muy andalucista, muy folclórico, no es la palabra, porque ya los historiadores no la quieren utilizar, pero sí que es cierto que, pues eso. ¿Y el Paso Doble? Es obligado, ¿no? Hombre. En el repertorio de la banda, ¿no? El Paso Doble viene ligado a mi tesis. a mí me sorprendió encanta. Mucho, me sorprendió mucho porque, bueno, ya saben ustedes, el verano pasado Gloria estuvo trabajando con el grupo de jóvenes universitarios, ¿sabes?, investigando sobre el legado del maestro Rojas, que la verdad que es una pena que eso no pueda continuar, la verdad, y se pueda desarrollar. Sí. En condiciones, porque hay tanto por hacer ahí, Gloria. Sí. Pero bueno, voy a lo que me sorprendió de tu tesis y relacionado con el Paso Doble, en la que tú sostienes que el Paso Doble de Nerva, que todo el mundo reconoce como taurino, incluso claro, tú, hablas de que la intención del maestro no fue hacer un Paso Doble taurino, claro, porque hubo muchas vertientes, ¿no? Cuento un poco también, lo escribí en el Nerva el año pasado. Pero bueno, yo también entiendo que estas cosas, contra más difusión tenga, pues mejor, porque aquí estamos para nosotros compartir nuestro conocimiento. El Paso Doble de Nerva, tal y como pues lo venimos entendiendo, es un Paso Doble taurino que se utiliza pues en festejos, pero sí que es cierto que su primera composición fue para piano, y luego pues se transcribió para una orquestina que Manuel Rojas pues tenía, que con la que iba pues a las verbenas, a los conciertos, y esa transcripción realmente pues quizás las llamadas de trompetas estaban rebajadas, es decir, que no tenía un estilo concertístico pues quizás taurino plenamente, pero sí que es cierto que cuando ya se pasa a la banda y se utiliza sobre todo en la corrida esa que ya conocemos todos, pues sí, sí, se le da ese uso, sí, sí, más sí, bien. Sí, sí, sigue poniendo los pelos de punta, ¿no? A ti también, sí, se te eriza el vello cuando... Yo cada vez que toco el Paso Doble de Nerva me acuerdo de mi abuelo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso por qué? Pues porque todos los días, cuando yo llegaba a mi casa, pues siempre me preguntaba, oye, tócame el Paso Doble de Nerva, el Viva Nerva, tal. Y yo, abuelo, qué pesado, no quiero tocar ya más el Nerva. Venga, tócamelo, joder. Y ¿quién, Marcelo? Marcelo. Sí. Marcelo, que sí, bueno, todo el mundo lo conoce, eso es, lo conocía. Eso es. Y yo jamás en la vida toqué el Paso Doble de Nerva con ganas, porque siempre era muy insistente. Sí. Pero ya cada vez que lo tocábamos, yo ya vivo por el Paso Doble. Sí, muy bien. Oye, y háblame, ¿por qué? Bueno, las razones tendrán, ¿no? Pero qué pena que se paralizara la investigación esta sobre el legado de musical, sí, del maestro Rojas, ¿no? Claro, eso es una pena. Resulta que eso necesita que una persona esté capacitada para llevar a cabo pues una clasificación, ordenación y catalogación, sí, de esos fondos. Y bueno, para eso hace falta inversión, claro, subvenciones, claro, y en cierta medida pues no hemos llegado todavía a conseguir esas facilidades, entre comillas. Entonces, bueno, nosotros quedamos a la espera a ver si con las venidas subvenciones se puede llegar a algo. Yo confío en que si en algún momento haya la oportunidad de hacerlo, pues yo soy la primera que si hay que ir, se va. Bueno, permíteme, Gloria, sí, que demos un salto ahora. Vamos, vale, a volver a la música. Pero como al inicio de la entrevista dije que tú eras una chica muy, muy polivalente, tienes varias vertientes y una de ellas, si te parece, ahora entramos, que después volvemos a la música, pero no quiero irme sin tocar la memoria histórica, porque tú has sido una de las integrantes, sí, que has tenido la oportunidad de trabajar con el grupo de arqueólogos de Andrés Fernández, las fosas comunes del cementerio de Nerva, y quiero que me cuentes esa experiencia, porque tiene que ser... En fin, yo que lo veo, que lo vivo desde fuera, sí, de una forma tan apasionante, dentro eso tiene que ser tremendo, ¿no? ¿Para ti qué ha supuesto esa experiencia? Para mí, sobre todo, ha sido una revisión de mi conciencia histórica y social y, sobre todo, llevar a cabo un pensamiento
de conciencia histórica, más bien. No sé si me he explicado lo suficientemente bien, voy a precisar. Para mí, haber trabajado con Andrés, con Maribé, con María, con Cristóbal, con todos, ha sido para mí una experiencia vital, porque he creado conciencia de cuestiones que yo realmente, pues, hasta ese momento no me había planteado. Yo soy historiadora del arte y yo he tocado la historia pura de política social muy poco. Nosotros en el grado, pues lo que se estudia son corrientes artísticas, evidentemente, también se toca un poquito de historia, pero entonces yo cuando me sumergí con ellos, aprendí, porque nosotros damos arqueología, pero arqueología más a nivel artística, es decir, vasija, a lo mejor, pero también son los mismos recursos y herramientas, entonces yo podía hacer perfectamente las prácticas con ellos. Y cuando yo me vi en esa situación, dije, es que esto es necesario. Me leí la ley de memoria histórica de 2007 y yo sentí que esto había también que trasladarlo a los alumnos. Para que ellos supiesen, creasen conciencia y viesen que esa es una necesidad primaria de todos los españoles y españolas. De hecho, lo haces cuando estás haciendo las prácticas del máster de profesorado, ¿no? En Elías Vázquez Díaz, te llevas a los alumnos, pides permiso y te los llevas para, bueno, pues para comentarles, ¿no? Para que sepan, ¿no? Para que conozcan. Justo, yo trabajé en la Fosa de Nerva, también tuve algunas pinceladas en Río Tinto. Luego, este año, en febrero o en marzo, he estado también en la Fosa de San Juan, entonces eso ya tiene un recorrido. Y yo no podía llegar a mi instituto, donde yo me he criado, donde los profesores me han enseñado tanto, y no enseñarles yo lo que verdaderamente creo. Entonces, pues los alumnos también hicieron un cuestionario, estuvieron muy atentos a las explicaciones y tuvieron una... Vamos, yo creo que sirvió para... Dime qué se siente cuando uno está ahí, en el fondo de esa fosa, excavando y de repente te encuentran con restos de personas, pues, a las que le quitaron la vida por pensar de forma diferente. ¿Qué se siente? Pues, primero, alegría. Porque ya lo hemos encontrado y ya los vamos a sumar, porque ya no se merecen seguir ahí. Y luego, odio. Porque es que a la vista está de que fueron maltratados y sin darle a la vida ningún valor. Entonces, yo alegría, porque estamos haciendo un trabajo que se debería hacer. Ya está. Así se lo trasladas a los alumnos. Es que es fundamental hacerlo. ¿Y tú ves la curiosidad de los alumnos por ir más allá? Sí, de hecho, yo les pregunté, digo, ¿sabéis por qué aquí hubo tantísimas...? ¿Eran conocedores? Pues sí, contestaron que es que aquí la cuenca minera era un lugar muy revolucionario en el que las personas por la mina tenían tiempo para, debido a la jornada laboral, que también me lo explicó Maribé desde aquí, le agradezco pues todo lo que me ha enseñado historia también. Que sabían que por la mina pues tenían horario, una jornada laboral razonable, entonces tenían tiempo para pensar y ese tiempo pues podían desarrollar esa libertad, esa conciencia que a través de los libros pues descubrimos. Y por eso yo les pregunté, digo, oye, ¿ustedes sabéis? Sí, porque mi padre me lo ha dicho, mi abuelo me lo ha contado. Entonces, más o menos, pues se va consiguiendo lo que queremos año tras año. Y además de música, de arqueología, ¿por qué decides dar el pasito hacia la docencia? ¿Te gusta? ¿Te ves en un futuro dando clases en un instituto? Sí, a mí me gusta la docencia. De hecho, me encanta trabajar en equipo. Me encanta transmitir tanto mis conocimientos como yo también aprender de las personas que estén a mi alrededor. Y lo que me gustaría en un futuro pues sería dar clases en un conservatorio, dando clarinete. Sí. Pero es tu instrumento. Eso es mi instrumento. Pero si bien es cierto que pues lleva un recorrido, las oposiciones suceden cada 10 o 12 años, pues he decidido hacer el máster de secundaria, que bueno, me abre el abanico docente para poder dar clases en un instituto y luego ya en el momento en el que yo pueda ofrecer la docencia en un conservatorio, pues está ahí la primerísima para... Gloria, es que tú tienes abiertos muchos frentes. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Porque vamos, a mí me tiene que digo, estas chicas no sé para dónde va a tirar. Yo quiero ser feliz. ¿Dónde te ves en un futuro? Proyéctate hacia el futuro, ¿no? Bueno, me acabas de decir que te encantaría dar clases. Sí. ¿Eso se podría compaginar con la música? Yo me encantaría
está en un conservatorio dando clases, y si es en el conservatorio de aquí de nuestra localidad, muchísimo mejor, porque yo, vamos, ayer estuve viendo la entrevista de Pío y Pío ha sido el referente para todos los que hemos pasado por el conservatorio, sí, porque es que ha estado siempre y bueno, me encantaría estar en el conservatorio. ¿Qué pasa? Que eso no, quizás no dependa de mí tanto, sino de la casuística del momento. Sí. Entonces yo lo único que quiero es también, por supuesto, continuar con la investigación y pues estar dando clases hasta que las circunstancias lo permitan, mm-hmm, y disfrutar de todos estos músicos y músicas que están en la banda, que bueno, es un trabajo fantástico el que hago. Oye, hablando de investigación, sí, el verano pasado nos comentaste, bueno, estoy haciendo un libro sobre el tema, sí, de la investigación del maestro Rojas, de su legado. ¿Eso cómo va, Gloria? ¿Lo vamos a ver? Sí. ¿Va a ver la luz o qué? Verá la luz, pero en algunos años. Es que resulta que me introduje en un programa de doctorado y en el que yo iba pues a estudiar, vamos, estoy de hecho ya casi empezado, pero hay que darle forma, sobre el género del paso doble, cómo el paso doble pues se identifica con una sociedad, estos ideológicos, y bueno, también como figura fundamental, Manuel Rojas, que quién mejor para eso. Me encanta la investigación, quiero seguir aprendiendo, pero ahora la tesis está aparcada porque, como ya hemos visto, yo soy polifacética y aquí alguna cosa hay que dejar de lado. Y en otro lado son palabras mayores, eso claro, necesita casi como una oposición, ¿eh? Pues eso digo, voy a hacer las oposiciones, tengo un sustento económico y ya me a largo y tendido también preparo, sí, la tesis, porque sí, la investigación es una carrera de, claro, claro, dedicarle tiempo, como tú ya sabrás, claro, porque sí, aquí estamos todos en un tiempo. Bueno, pues volvemos a la música, vale, ¿eh? A donde empezamos. Quiero que me hables del grupo de trabajo que habéis creado en esa junta directiva, vale, donde hay gente joven, gente mayor, veteranos, noveles. ¿Cómo está resultando? Pues muy bien. La junta directiva, lo que es presidida por Miguel, a quien le agradecemos pues todo lo que hace por nosotros, por todo el equipo realmente, a la hora de pues buscar contratos, ponerse en contacto, también nos hemos como dividido en grupos, pues tú vas a ser el que hable con los representantes o que busque contratos a través de la página de Facebook, que llame a las hermandades. Otro equipo tenemos también de comunicación, que se encarga pues de hacer las publicaciones en Instagram y Facebook, y por supuesto puedas hacer ese diseño de cartelería, ¿vale? Y luego pues también tenemos a secretarios junto con vicepresidente y presidente, que se encargan pues un poco de las cuestiones más burocráticas, temas papeleo, temas. Yo creo que está funcionando bien, lo único que bueno, lamentablemente pues la escuela de música no está funcionando, y eso es uno de los ¿qué pasa ahí? Eso es uno de los grandes hándicaps que hay, que ya sabemos cómo. Pues si nosotros tenemos una banda que funciona muy bien, que está trabajando, sin embargo esa banda se va regenerando, es sí, decir, unos se van, otros vuelven, unos se van, otros. Si comienzan a irse y no hay cantera que le sustituya, pues la banda comienza a mermar, porque claro, no hay personas que sigan el ritmo. Sí, sí, y sí, con la escuela de música cerrada, eso es un hándicap terrible, porque no podemos. Bueno, Gonzalo, Pablo, Claudia, ahora me dijo el otro día que una prima suya que también le apetecía venir, bienvenido sea, Oliver, Amelia, todos ellos no están disfrutando de una escuela que le permita, pues también repasar esas obras, ver lenguaje musical. Sí, sí, sí. Y lo suyo sería, pues, que. Bueno, imagino que eso es la competencia del presidente, claro, bueno, de la Junta en sí, pero realmente, ¿cuál es el problema? ¿Que no hay financiación para sustentar esa escuela? Claro, es que eso es lo que. Eso no es mi función, es la función del presidente, pero él te lo podría contar muchísimo mejor que yo. Pero básicamente lo que hace falta en una escuela de música son un par de profesores, al menos, sí, que se dediquen pues a darle esa atención personalizada, sí, a los alumnos. Sí, sí, sí. Y a menos que no sea una escuela de música privada, sí, con unas cuotas económicas al mes, sí, altísimas, sí, 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 no se podría hacer si no hay una colaboración, sí, con el ayuntamiento, que ojo. Claro, eso lo sufragaba el ayuntamiento, ¿no? Ya lo tenemos, porque la colaboración está, de hecho estamos en el teatro, que el teatro es del ayuntamiento, las copias nos las ofrece el ayuntamiento y siempre está a disposición nuestra, es decir, el ayuntamiento con nosotros, vamos, unas relaciones estrechísimas.
Sin embargo, pues está el handicap de que tiene que echar el resto en la escuela, claro. Hay que echar el resto en la escuela de música porque lo merece, ¿no? Claro, la escuela es muy importante. Porque sí, tenemos ahí el conservatorio, obviamente, pero cada cosa está en su sitio, ¿no? Y ambas son complementarias, ¿no? La enseñanza en una escuela de música es perfectamente compatible con el conservatorio, sí. Porque en el conservatorio te profesionalizas para pues llevar una enseñanza de música especializada en tu instrumento, pero en la banda de música se aprenden valores también. Tú estás quizás estudiando con una persona de 50 años al lado de una persona que jamás ha estudiado y tiene 60, y no pasa nada porque todos aprendemos. Bueno, coméntame, antes de que terminemos, que no quiero que irme sin esto también, la elección del clarinete en tu caso, porque tú sabes que Javier Periane comenzó con el clarinete, ¿no? Después se pasó al piano, pero el primer instrumento que cogió Periane en sus manos fue un clarinete. En tu caso, ¿por qué el clarinete? Realmente no sabría por qué decirte. ¿Hacía falta clarinete en ese momento en la banda? Pudiera ser, ¿eh? Clarinetes faltan ahora, que el otro día en San Juan, por ejemplo, tuve que ir dirigiendo y tocando el clarinete. No me digas, desde aquí, llamamiento a todos los clarinetistas que se vengan a la banda, porque estamos escasísimos de clarinete. Que ojo, los que están funcionan muy bien, ¿eh? Pero nunca está de más. ¿El clarinete por qué? Pues sinceramente no lo sé. Mi madre dice que es que yo veía a Doraemon y el Doraemon tocaba el clarinete, pero no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, Gloria, háblame de próximos proyectos. ¿Qué tal se presenta el verano? Aparte de lo de Punta Umbría, que si tenemos oportunidad nos acercamos. Imagino que San Bartolomé, obviamente, estará la banda acompañando al patrón. Eso es. Nosotros, proyecciones futuras. Pues tenemos 23 de julio, certamen en Punta Umbría. Eso es. Vamos a tocar un repertorio fantástico. Además, hay la percusión. 13 percusionistas que están a tope estudiando papeles, que hemos puesto muchísimas obras de percusión buena para que todos pues, puedan utilizar todos los instrumentos, que todos participen y se sientan colaborativos. Y bueno, tenemos también la Villa, el concierto de la Villa. Uh-huh. El día de antes de la Villa vamos a ir a Santa Bárbara de Casa, que nos ha salido una Diana, concierto y procesión, perdón. El día antes, sí. El día antes de la Villa, madre mía. El día 6 por la mañana. Y bueno, luego, acostumbrado sí. Y en la Villa pues tenemos un concierto de corte de paso doble justo. Ajá. Vamos a tocar unos pasos dobles de concierto, vamos a recuperar a Tío Alberola, que lo tocamos en la Santa Cecilia pasada. Andrés contrabandista, música y vino, y a lo mejor tenemos una sorpresa con unos percusionistas, que por cierto, no te he contado la sorpresa que vamos a tener. Claro, no, es que lo hemos dejado para el final, como el broche de oro. Esto es como lo de Pío tocando la guitarra el otro día en el conservatorio, ¿no? Es verdad, lo vi. O sea, háblame de esa sorpresa. Nada, que como venimos diciendo, Manuel Rojas, figura fundamental en todo este proceso de musical, de investigación y tal. Entonces, el año que viene cumpliría 125 años. Es cierto, sí. Entonces vamos a intentar que el concierto de la Villa pues sea en un homenaje a Manuel Rojas. Recuperaremos composiciones, arreglos de composiciones que hicieron nuestros anteriores directores, Rafael Sánchez y Julio Agustín Jurado. Sí. Y vamos a intentar, en la medida de lo posible, a ver si me da tiempo, crucemos los deditos, incluir alguna de nueva que hayamos encontrado en qué los fondos. Bien, qué bien. A ver si puede hacerse. Pues sería fantástico, qué bueno. Eso es, ¿no? Claro que sí. Por bueno, nos has puesto la miel en los labios y estamos ya saboreándola. Ojalá y salga bien, yo creo ojalá que sí. Que ¿no? Sí. Y sí, además sería un bonito homenaje al maestro Rojas. Claro que sí. Gloria, ha sido un placer. Igualmente, y encantada. Espero que también. Bueno, pues lo hayan sentido así todas aquellas personas que nos sigan a través de las pantallas. Te deseo mucho éxito en cualquiera de las vertientes que tienes abiertas y a donde quiera que te dirija el futuro, te deseo mucho éxito porque te lo mereces. Eres una mujer trabajadora, me gustan tus ganas, la ilusión que le pones a las cosas y merece la pena que las personas así pues consigan su futuro, que seguro que lo harán. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a ustedes, seguro que nos encontramos en el camino. Bueno amigos, pues un placer como siempre. Vamos a seguir con este tipo de entrevistas relacionadas con el mundo de las artes, de la cultura en nuestro municipio durante todo el verano. Mientras tanto, a ser felices o a intentarlo.